quebrada. Con razón que la moto fundida terminó. Y voy echando la culpa a Sugar. Y los amortiguadores ya no le sirven. ¡Calma! No, ¡calma! ¡Calma! No me estés jodiendo. ¡Hola, Perú! Como ahora yo soy encargada de los dos carritos y de las dos motos. Ah, pues le echa gasolina. Espérate, lo que te voy a decir a vos y a Papi Sugar también. ¡No! Pero especialmente a vos porque vos te veo más en esa cancha. En la noche sale a veces con Franklin. Vaya, el día que usted se fue para los Urdes, Franklin salió con Kevin y todo en la moto ahí para arriba. ¿Para que no fui? Y no, a nadie creo que le dice, vaya, nadie le pide. Pero tal vez ahí se vale porque ya no está recargada. Tal vez retacha la Gladys y le montan a la moto. Es que Kevin la usa hasta para ir a la casa de Gladys. Para eso me gusta también. Yo no he visto que diga cama, mire, le puedo ocupar su moto verde. Pero espérame, ahora que nunca. Ahora como aquí hay una encargada y hay una supervisora que va a supervisar todas las veces. Pero espéreme, ahí está. Espérame. Aquí estaba y ahorita está allá, pues. Ajá, cabal. Vaya, pero como ahora hay una encargada de carritos. Cada vez yo voy a estar limpiando esa moto y voy a estar supervisando. Y te escuchás porque te lo estoy viendo fuera de broma. Ajá. Te lo estoy viendo en serio. Si llegas a agarrar esa moto, alguna pieza que tiene quebrada, doblada, o está sucia, enlodada, el ratito que yo la limpié, vos te vas a encargar de limpiarla. Vaya. Y me lo estoy diciendo bien. En serio. Ay, yo sé que carro. No. Pero de lavar las motos. El cambio de aceite y el ajuste que vino la chiclín dio, pero aquella vez bien iba Franklin Coco junto. Gasolina no tenía, la chiclín le echó antier. Pero ¿y ellos no tenían nada. Le echamos nosotros con Chuga. Chuga, ¿sí o no? Esto ya le hemos echado. Como los dólares le echan nada más y dices que le ha echado. Pero vos la mandaste a fundir. Mire, doña, como dos había este bicho echándole aceite de comer a la volada porque era mucho chillado. Aceite de comer le estaba echando en la moto. Hey, Alejandra. Hablando de eso. Sí tenía razón. No, pero es que por eso. Cuela. Qué chivo va. Vaya, entonces, como les decía, chicos y chicas, no hay mucho tiempo ya para seguir hablando de chambre y de cosas. Venimos a lo que venimos y a cocinar. Entonces. ¿Y por qué lo quisieron hacer aquí? Entonces. Porque aquí era recordado. Es que en la presa hay luz. Aquí hay más ambiente. No, y aquí, ¿qué más querés con este sombrón de este árbol? Y si querés mango, solo agarrás de ahí, mira. Agarrás ahí, ve. Y empezás a comértela. Vaya, entonces. Ese día que vinimos aquí a celebrar los 6 años, vimos esa milpa tan rica y buena que tenemos. Cabal, ni sabía que era. Varios fueron a depositar ese día ahí. Ahí fueron. O sea que cuando vos te perdiste, eso andabas haciendo. No. Viera a ver si lo que me acaba de pasar, por bajarme el short no me bajé el calzón y me oriné. Ay, no, no, no. Así es más gorrita. Tengan cuidado porque eso no es un carao, es otra cosa. Vaya. Entonces, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque como dice la Nayeli, aquí no hay energía eléctrica, no hay luz. Entonces, es la 1:18 de la tarde. Es posible que llueva más al rato. Pero en el lomo mío, porque no he hecho las cosas que no. Es cierto, la rifa. Sí, es posible que te caiga en el lomo, hija, porque no hemos hablado todavía, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer la rifa? Vaya. Hasta así me hace el ojo. Entonces, no me diga eso, la Gladys es la maestra haciendo tamales, elotes, riguas, ¿qué más? De atol, sirena. Tortas de elote. Elote, atol. Todo lo hace rico. Elote rapado también. No, comida, pues, sopa. Entonces, sirena, dígame. ¿Qué?
¿Qué? Ah, vaya, porfa. Pero cada quien de ellas van a agarrar un lugar. Que sí, la vamos a regar. Sirena, usted ahorita solo dígame qué se cocina con elote. Atol. Espéreme, que la mona lo va a notar. Eso no se vaya así. Atol. Le pregunté ayer. El azúcar, la leche, la margarina. Hola. Ajá. Elote. Elote asado. El sancochado no puede, casualidad. ¿También? ¿Cómo se hace? Ah, vaya, estamos listos, Sirena. Hoy estamos listos. Ah, está listo. Okay. Vaya, Sirena, dele. Atol. ¿De qué? De lote. Ajá. Riguas de lote. Riguas de lote. Tortitas de lote. Tortitas de lote. Todas con elote, loco. Ah, elote loco, no, pero no. Nos vamos a llenar. Tamaleado. ¿Qué es tamaleado? Tamalito. Pero ese es chiche con jalata asada. Vaya. El elote se ha sancochado para echarle al atol. No. Elote miel. Raspado de elote. ¿Y los tamales qué pasó? No, ya te dije. Ya dijo, no. No, 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 no. Atol, riguas, tortitas, tamales. Vaya. Atol. Riguas, tortitas, tamales. ¿Qué no te he cocido? Tamales. ¿Qué no te has escuchado? ¿Cuántas cosas van ahorita? Cuatro. Corina, ¿usted ha cocinado esas cosas alguna vez en su vida? ¿Qué ha cocinado? Corina, le dice la chiclín, dice, le estaba hablando aquí con la Ale, yo estaba escuchando así, hipnotizada, y le dice, hacer elote cocido es bien difícil, le dice, si no lo sabes hacer, a la primera. ¿Cómo se hace? ¿Quién le dice a quién? Que hacer elote sacochado es difícil, ¿por qué? Todavía de la torta, pero mira, el atol es creo y en serio, pues. Solo la quería afligir a ella. Ajá, Sirena. Pero sí, el elote sí se recuece mucho, queda bien raro. Sí, cierto. Se tuye. Vaya, entonces, ¿cuántas cosas tenemos? Atol, tamales, rigo y torta, solo eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa conoce usted de elote? Aparte del asado, sancochado, loco. Sí, los tamales que hacen con frijol. Ah, ajá. No, son ricos, tamales. Sí, como tamales con frijoles ahí medio, sí sabe bien. Lo dulcito. Una señora que ya falleció, ella lo hacía con pollo. Sí, sí. En Guatemala también lo hacen algo así. Sí. Los chuchos, así son, ¿verdad? Los chuchos. Chuchito. Ajá. Chuchito. Vaya, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cuántas mujeres tenemos que son así como que nunca han hecho eso. Vaya, pase para allá. Pase para allá, 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 pase. ¿Y la Corina? No va. Espérame, vamos a ver cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta una para completar. Ah, yo sí sé cocinar, camarada. Mi abuela ayudaba a mamá. Ay, llevaba el atol. Guerra de mujeres. Vaya. Yo trajiste la tijera, pues. Sí. No trajiste la tijera. Pero si es agua, ¿y cómo la vamos a cortar? Vaya. Agarre, por favor, una pareja cada una. Vaya, una pareja. Una pareja. Agarra a alguien de pareja, a alguien. Ni la Johanna la quería. Ni la Johanna la quiere. Nadie quiere la vez. Así pasa. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Y qué? Faltó una. Faltaba una, pues. Vaya, entonces la Corina. Pase, Corina. Usted va a ir con la norma. Vaya. ¿Cómo? Yo vengo solo con la ayuda del Señor porque no sé nada y mira. Pero hace el niño, ¿cuál ofensa si yo tampoco sé nada? Es que la ayuda que estamos diciendo, güey. La ayuda del Señor. Me
ofendido. No, es que vaya. Espérese, es que yo le entendí, va. Con la ayuda del Señor, yo me imagino una viejita. Pero el Señor. Vaya, entonces. Esas eran las parejas que yo quería ver. ¿Cómo la elegían ustedes? Está como cuando las pupusas parecían que no. Ajá, exacto. Y el chicharrón me quedó mejor. Y exactamente, así como quedaron las parejas, no van a quedar así. Eso es lo que yo quería evitar que quedaran. Así que, por favor, usted va a ir con Alejandra. Vamos, vamos. Sabe, pues algo. Aléjense. Vos vas a ir con nada más y nada menos que con la Chiclín. Pasen, fuera. Chiclín, vuela. La primita. Pase la que trabaja, Chiclín. Usted va a ir con nada más y nada menos que con la Norma. ¡Sí! ¡Sí, eso no! Usted va a ir con nada más y nada menos que con... La Johanna va a ir nada más y nada menos que con la Corina. Y la Mona con la Abby. Y así van que hayan quedado por las dos negritas. ¿Por qué? ¿Lo pueden rayar yo? Y mire, y pensaba la Jocelyn, hasta el momento toca con la Corina, con la Norma, con la Abby. En el cuarto todavía le dije, Johnny, no sea así. Vaya, déjeme con la Corina y vaya. Ya está hecho. Cortame otro papelito, por favor, Norma. Digo, Mona. Sí, todo está funcionando. ¿Cómo se hace? En blanco, que no vaya. Sí, pero... ¿No le va a echar un guacalito? Ah, así nomás. Abre. Sí, está. ¿Qué? Y ese tamales, mira yo, como lo hace. ¿Qué tamales, como yo lo he dicho? ¿Qué más le puede pasar? Miren, yo los tamales duros. Vaya, ahí ponga elotes asados y locos. ¡Ay, qué rico! Elote asado y locos. Tienes que ir bien preparado. Sí, bien preparado. Raspado de elote, quiero yo. No, raspado no. Camarón, camarón. Diosito, que no me toca. Nosotros vamos a comer, lo más principal. Me toca el atol. Vaya. Como yo soy buena preparando, ¿verdad? Cualquier cosa. Puedo raspar.